¿Qué tal, Ariana? Buenas tardes ya, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Puedes encender tu cámara, hija? Buenas tardes, Miss. Hola, hija, enciende tu cámara. Angie, buenas tardes, enciende su cámara. Angie, encienda su cámara, hija. Buenas tardes, Abigail. Buenas tardes. Encienda su cámara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué bueno que se esté viendo. Abigail, enciende su cámara. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hija. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, hijo. Muy buenas tardes. Enciende tu cámara. Listo, muy bien. Buenas tardes. Vamos a esperar un par de minutitos a que se una sus compañeros. Bien, pero con ustedes ya hicieron, pues ayer hemos hecho el avance, ¿verdad? En el caso de Nolasco ya, ya justificó, ¿no? No te preocupes que tu nota ya está ya en lo que corresponde al día de ayer, hijo, ¿no? El día de hoy ya concluimos con este trabajito. Ya, chicos, ya tienen pues armado el abanico, ¿verdad? El abanico y la base ya la tienen armada, se quita. Lo único que vamos a hacer ahora es encajar el abanico con la base, nada más. Igual le vamos a echar pegamento, solamente que como termina en punta nuestro abanico, pues le vamos a tener que echar más pegamento para que pueda coger. Y ahí pues vamos a dar una pequeña presión para que pues esto nos ayude a pegar, ¿no? Pegue un poquito más rápido. Eso es lo único que vamos a ejecutar hoy día, con eso ya estaríamos terminando. ¿Ya? Si por ahí desean, pues, ¿no? También le pueden de repente poner escarcha, ¿no? Y es opcional, ¿no? Ya está y de esa manera estaría armado nuestro servilletero. ¿Ya, chicos? Entonces, como hoy estamos haciendo ya la culminación, es decir, solamente pues vamos a encajar, entonces a esperar solamente a que seque y ya para el día de mañana, pues en tu presentación ya debe estar colocado, es decir, ya para mañana está sequísimo. Si quieres, tú le puedes poner aplicaciones en el abanico, no sé, de repente una florcita, no sé, el detalle que tú puedas querer, pero es opcional, ¿no? De repente escarcha, también pues que es opcional. Pero el día de mañana pues tu presentación ya va a ser dentro de su bolsita celofán con la servilletera, pues ya tiene que tener servilletas, lo colocas dentro de la bolsita celofán y le pones su lacito, ¿no? Y esa es tu presentación ya para culminar tu nota el día de mañana. ¿Sí? Ariana, enséñame tu abanico y tu base. Listo. Mi, yo ya lo pegué. Ya lo pegaste. Perfecto, perfecto, está perfecto. Entonces, sí. Lo único que te faltaría es ya para concluir esto, pues, que esté dentro de la bolsita celofán. Le vas a poner servilletas ahí. Listo, le pones eso, excelente. Le pones las servilletas, lo colocas dentro de la bolsita y le pones pues su lacito. Y eso ya es. Si lo tienes a la mano, me lo puedes presentar y ya te olvidas de este proyecto para el día de mañana, ¿no? Ha sido un proyecto facilísimo, ¿verdad, chicos? Muy fácil. No han perdido tanto tiempo y aparte pues como que se han entretenido un poquito y ha sido lo más fácil que se ha realizado, ¿no? Aparte los materiales pues están súper al alcance de la mano. Abigail, un mapa, muéstrame tu proyecto. ¿También lo culminaste? Excelente, excelente. Lo único que te falta es colocarlo en tu bolsita celofán con su lacito. Si lo tienes a la mano, lo puedes ir colocando y ya te presentas terminado y ya termino con esa nota. ¿Está bien? Listo. Las felicito a ustedes dos, señoritas. Angie León. Muéstrame tu proyecto.
Estoy haciendo todavía recién. Lo estoy realizando recién. ¿Cuál es tu avance, hija? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Josué. ¿Cuál es tu avance, hija? Los pasos que los pasos de recién que... Los primeros pasos de recién. Sí, pero quiero que me muestres. Enfócame qué es lo que has avanzado. Recién, he comprado material. Listo. Mira, te voy a dar esta oportunidad porque ya deberíamos haber cerrado. Está facilísimo, no te vas a tomar mucho tiempo. Lo único que, el tiempo que se toma es para que puedas secar el pegamento, nada más. ¿Verdad, Ariana? ¿Verdad, Abigail? Solamente el tiempo que se toma solamente es para el pegado, ¿verdad? Facilísimo. Hoy desarrollas, ya es decir, me lo tienes que tener armadito para el día de mañana y me lo presentas para poder colocarte tu nota, ¿ya, hija? Sería pues algo ilógico que te pongas la nota de esa probatoria por algo tan fácil. ¿Listo? ¿Quedamos así? ¿Sí? ¿Sí, Angie? ¿Quedamos así? Listo. Hoy avanzas y mañana ya me lo presento. Listo, para colocarte tu nota. Confío en ti. A ver, Nolasco. Córtale. En un ratito porque está pasando el que vende mandarina y está haciendo más bulla que yo. ¿Ya? Un segundito, que termine de pasar. Listo, ya está más lejos el que vende mandarina. No le asco, enséñame tu trabajo, hijo. Todo lo que hayas avanzado. Ya, lo tienes armado. Ya tienes la base. Listo. Lo único que te falta es colocar el abanico en la base. Ya, lo vas a armar de esta manera. Miren, yo también he hecho mi servilletero, ¿ves? Aquí. ¿Ya? Lo único que vas a armar pues es la base y tu abanico. Está fácil para que encaje las puntas de donde termina tu abanico, cada punta va encajada en la base. ¿Ya, hijo? Solo te falta eso. Es decir, lo pegas, esperas que se seque, en esas puntas sí le vas a echar regular pegamento, esperas que seque y el día de mañana ya me lo estás presentando dentro de tu bolsita celofán con su lacito. Listo para concluir con tu nota, Nolasco. ¿Está bien entendido? Sí, profesora. Listo, hijo. Igual ya sé que está tu avance ahí. Listo. Josué, enséñame tu proyecto. Listo. Ya tienes la base. Perfecto. Lo único que te falta también es solamente hacer el pegado de la base con el abanico. Ya, y el día de mañana ya me lo presentas en su bolsita con su celofán. Le pones ahí servilletas, no te olvides. Ya, hijo, para concluir. Rubí, enséñame tu proyecto. Listo. Muy bien. De igual forma, solamente ahora haces la unión de tu abanico con la base. Listo. Pegas las dos puntas y el abanico en las dos puntas también encaja. Y va a pegar rapidísimo. Lo dejas ahí para que pegue. Solamente, como te digo, el tiempo solamente es para que seque el pegamento, nada más. Y de ahí le pones su servilletita, lo colocas en su bolsita celofán y su lacito. Y el día de mañana me lo están presentando de esa manera para su última nota. ¿Ya, chicos? ¿Entendido, Rubín? Rubín, yo no estudio para señas. Sí, Miss, disculpe. Acevedo. Hola, hijo, buenas tardes. Enséñame tu proyecto. ¿Le enseño mi avance? Sí, enséñame tu avance.
Listo. Ya está armado tu abanico, ¿verdad? Pero en uno creo que te falta todavía, tienes cinco, te faltan tres en un abanico. Listo, terminas de armar ese abanico y pegas la base con el abanico terminado. Está bien, Acevedo, y el día de mañana ya me lo tienes que presentar terminado, ¿sí? Mire, eso de acá, ¿me falta uno más? No, ahí está bien, tienes cinco en la base, está muy bien. En tu abanico, enséñame el primer abanico, ahí veo que tienes completo los ocho. El otro abanico, ahí te falta. Ahí te falta, la misma cantidad que está en tu otro abanico tiene que haber ahí. Mira, acá hay ocho. A ver, dos. ¿De qué? Está color negro. Está en negro, sí, listo. Ah, entonces está excelente. Lo único que tienes que hacer ahora es pegar el abanico, las puntas, en la misma base. Ya. ¿Sí? Listo. Y ya mañana, esperas que seque, igual, repito, coloca servilleta, lo pones en la bolsita celofán, su lacito y me lo presentas. Miss, aquí está. Listo. Y tu nota y se acabó con el proyecto. Listo, está tu nota ahí. Está bien. Gracias. Muy bien. ¿Quién más está? Listo. Haría, León me queda para mañana, que ya debe estar pues culminado. Es más, para que veas también cómo se ha estado el procedimiento, está en la, ya en la página también está, ¿no? En la plataforma, está en la plataforma de tutoría que puedes observar, así como lo ha visto tu compañero Nolasco. ¿Ya, chicos? Entonces, en cuanto al proyecto, pues ha habido un gran avance, ¿no? Ya, así como sus dos compañeros que ya también ya lo culminaron. Pero prácticamente ya está culminado. Lo único que a ustedes les falta es colocar la base y el abanico. Nada más. ¿Ya, chicos? Enciendan sus cámaras porque las apagan. Rubín, Guainillo. Buenas tardes, Yuliño. Buenas tardes, Mili. Buenas tardes, hijo. Enséñame tu proyecto. Dígame tu avance. Enfócame todo lo que has avanzado. Me estás enseñando solamente un ganchito. Sí. No, es que le acabo de pintar todo, casi. Todo le he pintado. Dime, Miss, lo acabo de pintar, sí, porque me ha dicho que lo ibas a realizar. Perfecto. Hoy ya lo tienes listo, está pintado, sequito. Procedes al armado. Claro. Armas tu abanico de los dos lados y tus dos bases. Esperas que seque. Una vez que seca, unes la base con tus abanicos. En las puntas de la misma esquina donde termina, eso va a encajar en la base. Y el día de mañana ya me lo tienes que presentar ya listo. Le pones, una vez que esté seco, le pones su servilleta, lo colocas en una bolsita celofán y le pones su lacito. ¿Sí? Sí. Listo. Tienes que terminarlo. Hoy día te voy a considerar tu avance, ya, hijo, pero mañana ya, una vez que me lo presentes, tal cual te lo estoy manifestando, ya es tu nota final. ¿Sí? ¿Quedamos así, Félix? Sí, mi, sí. Listo, sí, mi, ya. Bien, entonces, ya prácticamente con lo que es el proyecto, ya sea, estamos ya finalizando prácticamente, ¿no? Felicito a su compañera Guainillo y a su compañera Kumapa. Ya han terminado y he visto que está muy bonito, les ha quedado muy bonito. Y como se han dado cuenta, ha sido algo muy sencillo y fácil, ¿verdad? Listo. Lo otro, acerca de los productos, chicos, ¿no? Los productos sí han estado enviando, algunos todavía faltan. No estoy diciendo que exactamente sean ustedes, estoy hablando de forma general. Si por ahí alguno todavía le falta de los que estén presentes, por favor, háganlo llegar. Ya ahorita no tengo la lista en la mano, ¿eh, chicos? Acevedo, ¿ella llevó su producto? Sí, lo envió ayer. Listo, hijo, sí. Ahorita no tengo la relación a la mano. León, ¿ya llevó su producto, hija? León, Angie. Todavía a mí. Llévelo, hija, porque es parte de su nota. Ya lo he dicho en todas las clases, que pues el acumulativo es, de ahí sale tu promedio. ¿Qué es el acumulativo? Es tu ingreso
a la tutoría, tu presentación. Recuerden ustedes que ustedes se enfocan, se les pide la cámara para poder ver pues su presentación, ¿no? El hecho de que estén en casa, pues no quiere decir que todo el día estén pues en pijama también, ¿no? Es un horario de clase, que si bien es cierto, se enfocan a veces de medio cuerpo, pero al menos el medio cuerpo tiene que estar pues presentable. Ese es el primer requisito que se pide, ¿no?, para tu calificación. Lo otro, está tu proyecto, está el repaso que hemos hecho, la poesía, y el final de tu proyecto. O sea, son varias notas que te va a salir pues de ahí tu promedio. ¿Ya, hijo? Por favor, comuniquen también al resto de sus compañeros, los que han estado el día de ayer y en las otras clases, como que por ahí falta siempre a veces uno o dos que se hayan integrado y en la siguiente clase están faltando, ¿ya? Y lo otro, pues, no, Blanco, felicitarte porque ayer, claro, no estuviste en la clase, pero uno de tus compañeros hizo llegar tu justificación, ¿no? O sea, explicó el motivo, y lo bueno es que también tú te manifestaste, y eso es admirable. ¿Por qué? Porque en muchos casos no se da, ¿no? Tú tuviste, pues, esa actitud de poder comunicarte conmigo, decirme que sí, que ya habías hecho el avance, me mostraste tu avance, y eso está muy bueno, habla muy bien de ti, hijo. Ya, te felicito. Listo. Una vez que terminemos la tutoría que corresponde a nuestro proyecto, ya saben que se manda otro enlace para la tutoría del baile, ¿verdad? Que hemos estado el día de ayer también se ha ensayado un poco el baile, y creo que también lo han ensayado en la noche con Miss Nicole, por ahí. ¿Sí, chicas? Juanillo, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Enciende tu cámara. Con Miss Nicole también se reforzó anoche el baile, o no se llegó a realizar. No se llegó a realizar. Perfecto. Dime del grupo que se había seleccionado pues para el baile. No están todos presentes, ¿verdad? No sé por qué no se han integrado. A ver. Ya, acá están sus dos compañeras más. Buenas tardes, Brisa. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, hija. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, hija. Adriana, enciende tu cámara. Enciende tu cámara. Necesito verte para calificar tu asistencia y tu presencia. Ya me informaron que hiciste la entrega de la tina, hija. Bien, gracias. Bien, Brisa y Adriana, enséñenme su proyecto. Listo, ya lo terminaste, ¿verdad, Brisa? Ya hiciste el armado. Sí, estoy viendo que has hecho el armado y te ha quedado muy bonito. Lo único que te falta es colocarle la servilleta y luego lo introduces en una bolsita celofán y le pones su cinta. Esa es tu presentación final, ¿sí? Si no lo tienes a la mano ahora, el día de mañana estamos quedando en que todos simplemente ya con la bolsita me dicen, Miss, aquí está, ¿no? Ya está embolsadito, está con su lacito y yo procedo a colocarte tu nota. ¿Sí? Adriana, enséñame tu proyecto. Miss, yo no lo tengo pegado todo, sino lo tengo en partes, así. Así. Ya, listo. ¿Y esto qué es? ¿5? Algo así. Ya. Listo. Es decir, claro, ya lo tienes, ya tienes todo tus partes ya armadas. Lo único que te falta ahora es armar la base con el abanico. Nada más, ¿no? Para eso unes las dos bases
y el abanico te termina en punta, ¿verdad? Abajo termina en puntita. Esas dos puntitas van a encajar en tu base. Nada más. Obvio que ahí le vas a echar un poquito más de pegamento en cada abanico. Y solito encaja ahí en la base. ¿Ya? Esperas que seque, porque el tiempo que demora más es en el secado. Ya esperas que seque. Una vez sequito, pones tu servilleta, lo colocas en tu bolsita celofán y tu lacito. Listo, y eso es mañana tu presentación. ¿Está bien, hija? Quedamos así, ¿ya? Sí, mismo. Listo. Quedamos así. Muy bien. Por ahí, repito, ya que recién se ha integrado Brisa y Adriana, como les decía a los chicos, ahorita no lo tengo en la mano la lista de los que han enviado los productos para la canasta. En el caso, Sánchez ya llevó lo solicitado. No, mira. Llévalo de una vez, hija. Llévalo para poder armar la canasta, ¿sí? Bien, ¿estuvo practicando la poesía? Rubí. Dime, dígame. Estuvo practicando la poesía, estuve esperando su video y nunca me lo envió. Sí, pero no pude enviarle. Estuve haciendo tareas y me tiene que priorizar mis tareas y enviarlas. Así que no pude enviarle. Sí, pero espero hoy tu video, ¿sí, hijo? No te va a tomar mucho tiempo, a diferencia que tú te sientas a hacer pues, tu tarea. En cierto modo sí te requiere un poquito más de tiempo. Pero pues para grabarte la poesía de la forma como te la he solicitado, no te va a tomar mucho tiempo, ¿sí? Espero que hoy me mandes tu video. ¿Alguien saben algo de su amiga, compañera Arroyo? Arroyo que hoy día no está Arroyo. No, este rollo. Listo, chicos. Entonces, ya va a terminar pues, nuestro Zoom y vamos a proceder. Se va a mandar otro enlace para que se conecten para ensayar el baile. ¿Ya, chicos? ¿Sí? ¿Pueden contestarme, chicos, por ahí? Sí, Miss. Miss, una cosa. Sí. Papá ahorita ha ido al mercado. Ya. Y eso va a demorar un poco. Y su celular lo he dejado en el local de trabajo. Más posible que demore un poco en entrar yo. ¿Para que puedas ingresar, me dices, o por qué motivo? No, o sea, para que pueda ingresar. O sea, no tengo el celular en papá. O sea, no, papá está en otra parte ahorita. Está en el mercado. Ya. Ya, pero en el baile ya, es decir, chicos, no todos están incluidos. Ayer hemos sacado una lista con Miss Nicole, ¿verdad? En la cual después sí estaba Ariana, estaba no me equivoco, también estaba Barrientos, ¿verdad? Y chicos, las mismas chicas se van a conectar. Y por ahí creo que había un jovencito, no dijo bien. ¿Ya? Entonces, Fabricio también estaba bailando, creo, ayer, ¿verdad? Claro, sí, recuerdo que Fabricio estaba bailando. Barrientos también. León. ¿Ayer estuvo bailando, León? Sí, Miss. Listo, ahora también se conecta para bailar. Brisa. También. También, ahí están, pues. Ariana, Guainillo. También, sí, de ella sí me acuerdo. Sí, de ella sí me acuerdo. Listo, ahí vamos a ensayar hoy día un poquito. Abigail también creo, ¿verdad? Abigail. Sí, mis. Vamos a ensayar nuestro baile. Yo sé que va a quedar bonito. Yo sé, tengo ese entusiasmo de que va a quedar bonito.
porque sí les he observado y sí se mueven. Tienen lo suyo ustedes para bailar. ¿Chicos? Listo, entonces el día de mañana ya sabes cómo me lo tienes que presentar para concluir con tu calificación de tu proyecto. Una pregunta. Sí, consulta. ¿A dónde lo mando el video de la poesía y el día del Día de la Madre? Ah, ¿de mi mamá es súper? Sí. Lo tienes que hacer llegar al grupal. En este caso, tus compañeros me lo han mandado a mi número. Yo entiendo que por qué me lo han mandado a mi número, sí. ¿No? Es decir, que no se exhiba quizás para todos. Esa creo que ha sido el mensaje. Entonces, ya yo lo tengo recabado de quienes han enviado para poder editarlo. ¿Ya? Entonces, tú gustas, también lo mandas a mi número o lo pones en el grupo. Porque igual se va... ¿Me puede pasar su número mejor? Se va a extraer... Está en el grupo, corazón. Igual se va a extraer... Se va a extraer y se va a editar. ¿Ya, hija? Pero mándamelo ya, porque ya nos están solicitando que lo editemos, ¿no? Entonces, ya, no estás ahí, pues, en la edición, obvio que se va a poner una nota desaprobada. Y la idea no es esa, sino la idea es que en tutoría todos estén aprobados. ¿Sí? Misma pregunta. Sí, chicas, pregunten. Yo las escucho y las Del video, ¿qué se debe enviar? No sé. El video solamente es colocarte en un espacio de tu casa, de repente en tu salita, no sé. Si es opcional, si tú deseas, le pones, no sé, un globito, no sé, porque he visto el video de Guainillo, ¿no? Que ha tenido atrás su decoración. Y simplemente te paras ahí muy entusiasta y dices, mi mamá es súper, ¿por qué no? Entonces tú vas a decir la cualidad de tu mamá. ¿Por qué crees que para ti es súper tu mamá? No, mi mamá es súper porque cocina delicioso, me engríe bastante, es muy coquetona, me dedica mucho tiempo, es mi mamá, amiga, compañera, cómplice. Por eso la quiero mucho y feliz día, mamá, ¿no? ¡Nada más! ¿Cuál es la cualidad que usted... que destacan desde cada una de sus mamitas, pero pongan esas ganas, pues esas ganas de decir, mi mamá es súper por esto, ¿no? No, mi mamá es súper porque, no, pues pongan esas ganas, ese entusiasmo. ¿Ya, chicas? ¿Me lo mandas ahora, verdad, Barrientos? Dale, en la tarde. Por favor, ¿sí? Voy a esperar tu video. ¿Ya? Y aquellos que tampoco no me han mandado, Félix, ya mandó su video. Sí, ¿no? Me envía la misma Nicole. Sí, recuerdo. Espera. Listo, Nolasco también ya lo envió. Rubín también. Acevedo también. Sí, también estaba muy, muy bonito su mensaje. Listo. Romero también ya me envió, ¿verdad? Sí, se lo envió la misma Nicole. Listo. Muy bien. Angie, ya envió su video. No la escucho, prende su audio. Sí, más tarde le mando. Me manda, mira. Entonces me ha quedado Barrientos y Angie me van a enviar sus videos, voy a estar a la espera. ¿Ya? Y también a Rubín también voy a esperar tu video. ¿Ya, hijo? No te va a tomar mucho tiempo. Es parte de tu nota. Listo. ¿Alguna otra consulta por ahí? Algo que... No sé, que tengan ahí una inquietud. Nada, todo bien. Sí, no te preocupes, Acevedo. Suele pasar, si a mí me ha pasado en estos días que no, yo pensé que era la señal del internet y no había sido mi máquina que tenía que nuevamente reiniciarlo, ¿no? Suele pasar. Entonces es comprensible, ¿no? Una cosa es que estés y tú desaparezcas y no me justifiques y yo puedo pues pensar otra cosa, ¿no? Pero en este caso es entendible que hay momentos en que la señal a veces se nos va, por lo que todo el mundo está conectado pues a este horario, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta por ahí, chicos? ¿Todo bien? Listo. Lo otro, recordarles sus deberes, por favor.
envíenlo pues de la forma correcta. Si bien es cierto, claro, no es obligatorio que lo mandes pues en PDF, pero sería pues una buena alternativa de que trates de mandarlo todo en PDF. Aparte me facilitas también el trabajo, ¿no? Y ya pues mándamelo en PDF si es posible, ¿no? Y en orden, algunos me están mandando la actividad primera, después el título y así, no sé, hay que tener un orden para poder enviar. ¿Ya, chicos? Voy a pedir por favor que aquellos, no estoy dando nombres, estoy hablando en forma general, por ahí aquellos que no lo estén realizando de esa manera, mejorar el orden. Y aquellos que no han enviado, por favor, háganlo a la brevedad. Que esta semana, ustedes como se habrán dado cuenta, ya estamos culminando el primer trimestre, ¿verdad? Entonces, si es que tienes pues deberes pendientes, mándalos. Sí, ¿se te va a revisar? Sí. Obvio que no se te va a poner pues una nota altísima como les corresponde a los que han mandado en la fecha indicada, porque sería ilógico. Pero se te va a poner al menos una nota probatoria. La idea es que no desapruebes. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendido, verdad, chicos? Sí. Se va ya se nos acaba esta reunión. Recuerde que envío el link y se vuelven a conectar para practicar el baile. ¿Sí, chicos? Miss, y los que no entran al baile, ¿qué pasa, Miss? Castigo. Esa es tu nota. Recuerden que ayer mi Nicole ya lo mencionó, ¿verdad? Ya escuchaste, Rubí. Ya sabes lo que dijo mi Nicole. Eso te va a ayudar también en tu promedio general. Recuerda que se comprometió en eso, ¿verdad? Entonces ya por ahí hice medio punto. Ustedes saben que ese medio punto siempre es a un punto, porque ese medio punto va a favor de ustedes. No es que vaya medio punto a favor de nosotros. Si ustedes sacan una calificación de 14.5, ¿cuál es tu nota? Es 15, ¿verdad? Entonces, ese medio punto va a favor tuyo, que se tiene que redondear. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Sí, todo claro, ¿verdad? Sí. Ya, listo. Entonces, voy a mandar el siguiente link. Se tienen que unir para practicar el baile. Ya, chicos, y el día de mañana ya saben cómo me tienen que presentar. Ya terminado para terminar la calificación. ¿Sí, chicos? Quedamos así. Barrientos. ¿Qué le falta? A León también. ¿Ya, chicos? Listo. Entonces se conectan al siguiente link